Pues vamos muy bien, muy bien en el aforo. Yo creo que estaríamos en punto de las 6:06:01, el inicio. Buenas tardes a todos los que están conectando. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos para los que es su primera vez de participar en este seminario. Ahorita les vamos a dar algunas indicaciones acerca de su cámara y su micrófono, pero muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos al seminario TIC, Tendencias en el Desarrollo de Aplicaciones Móviles, organizado por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. Antes de iniciar, les daremos una serie de anuncios. Les agradecemos que sus preguntas las canalicen a través del chat, ya que al final nuestro ponente nos estará apoyando con las respuestas. Los asistentes no cuentan con sus cámaras y micrófonos activos. Esto se debe a la parte de la configuración de la plataforma. La presentación de la conferencia se enviará el día de mañana a las cuentas de correo electrónico de los cuales se registraron. Las constancias se tardan aproximadamente una semana para que las puedan recibir en sus cuentas de correo. Esto debido a la validación de datos que necesitamos hacer por parte de nuestro sistema de gestión de constancias. Les compartimos que estamos realizando ya la transmisión simultánea a través del canal de YouTube Aprende TIC UNAM. Aunque solo los participantes que se encuentran en la plataforma tendrán oportunidad de recibir la constancia, por lo que les hacemos extensiva la invitación a revisar nuestros próximos seminarios en la página de docencia.tic.unam.mx y a suscribirse en nuestros canales de redes sociales que se conocen como Aprende TIC UNAM en Facebook y Twitter. Para entrar en materia, les vamos a presentar a nuestro panelista. Nuestro panelista es el maestro Alejandro Talavera Rosales. El maestro Alejandro Talavera es egresado de la carrera de actuaría por parte de la Facultad de Ciencias y obtuvo el grado de maestro en ingeniería por parte del posgrado de Ciencias en Ingeniería en Computación de la UNAM. Parte de la décima promoción de becas de la entonces Dirección de Cómputo para la Administración Académica y posteriormente se incorpora como parte del personal académico de la DGESCA, ahora DGTIC, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, cumpliendo en el presente 25 años de servicio académico. Ha participado en más de 40 proyectos de software dentro y fuera de la UNAM, empleando distintas tecnologías y metodologías a lo largo del tiempo. La variedad de los desarrollos en los que ha participado va desde el desarrollo de programas de escritorio para continuar con proyectos que involucran el desarrollo de sistemas web y finalmente el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en las plataformas Android y iOS. Con base en esta experiencia, es el coordinador académico del Diplomado Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles que ofrece la DGTIC en sus instalaciones, hoy en modalidad completamente a distancia. Asimismo, se ha desempeñado como profesor de asignatura para la carrera de Informática y de Ciencias de la Computación en las facultades de Contaduría y Administración y Ciencias de la UNAM, respectivamente. Actualmente, se desempeña como académico de la misma DGTIC en la impartición de diferentes cursos en las distintas tecnologías para por la formación de desarrollos en las modalidades presenciales y en línea. Adelante, maestro Alejandro. Pati, gracias por
esta presentación y bueno, agradecerles a todos la asistencia, esperando al mismo tiempo que en este momento ustedes y sus seres queridos se encuentren bien con base en todas las disposiciones que debemos de seguir para poder atender la emergencia a nivel global. Pero bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy, obviamente lo estamos titulando como tendencias en el desarrollo de aplicaciones móviles. En este caso, su servidor Alejandro Talavera Rosales, les dejo mi correo electrónico por si llegan a tener alguna duda, alguna inquietud posterior a este evento. Y lo único que queremos compartir con ustedes es una serie de reflexiones en torno hacia lo que actualmente es el desarrollo de aplicaciones en el contexto actual. Para ello, hemos dividido en tres secciones esta presentación, lo cual es el desarrollo móvil en el contexto actual. Vamos a hablar cómo nos está impactando el coronavirus. Vamos a platicar de lo que es desarrollar una aplicación después de toda esta serie de expresiones en torno hacia cómo nos está afectando nuestro contexto. Y vamos a llegar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de hacerlo todo muy, muy rápido, muy ágil, a fin de que ustedes puedan entender los puntos y si tienen dudas, obviamente poderlas expresar con toda la libertad que ustedes tienen para ello. Pues vamos a empezar. En este caso, algo que nos vamos a encontrar en nuestro momento es inevitablemente hablar del coronavirus y cómo nos está afectando a nivel de desarrollo móvil. ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué opciones hay? Incluso para aquellos que están buscando lo que es el autotrabajo o buscar formar parte de equipos de desarrollo, pues es una de las alternativas que actualmente se está viendo como una que no fue tan afectada dentro de la contingencia a nivel global. Pues como nos lo dicen algunos especialistas, en este caso Venkatesh, si es que lo dije bien, pues no importa qué tan desalentadora pueda ser la crisis del coronavirus y que todos estamos enfrentando. Ahora es el momento de comenzar a buscar oportunidades para capitalizar. No muchas industrias tienen la suerte de poder decir lo mismo. Actualmente, algo que vamos a empezar a identificar, si ustedes buscan cómo está siendo afectado el desarrollo móvil a partir de esta contingencia, es que ha incrementado el uso de los dispositivos móviles y, por tanto, de sus aplicaciones a nivel mundial. Estamos teniendo tasas de más del 30% de uso. Se están viendo algunas industrias beneficiadas con ello. Y bueno, es parte de las buenas noticias que podemos compartirles. Nos ha beneficiado a los desarrolladores de aplicaciones móviles porque tenemos nuevas oportunidades. La gente, al estar encerrada, al tener contextos pues, lejanos a los que originalmente tenían, pues están viendo dentro de las aplicaciones móviles una vertiente para solucionar sus necesidades, satisfacer sus necesidades y poder encontrar las herramientas que le permitan conducirse para una mejor productividad en sus trabajos. El impacto del uso de dispositivos móviles en este contexto se puede apreciar, por ejemplo, en el teletrabajo. Muchas compañías están utilizando lo que son los dispositivos móviles para la comunicación constante con la gente. Ustedes mismos, seguramente los servicios de mensajería son algo que ya estamos utilizando de manera constante, más allá de hacer las llamadas telefónicas, tener conferencias, tener resultados, ver propuestas, etcétera. Esto también está alterando lo que son nuestros estilos de vida, es decir, todo este contexto que nos está dando, el uso mismo de las aplicaciones nos está dando un cambio en nuestros estilos de vida y pues la adaptación, también algo que interviene, que nos imponen las medidas de restricción gubernamentales. Todo esto conjuntado lo que nos está diciendo es hay cambios y vamos a aprovecharlos. Esta gráfica que les comparto, que me encontré, nos explica algo muy curioso. A partir de que aparece lo que es el coronavirus, hay un aumento en el número de horas que la gente a nivel mundial está utilizando más sus dispositivos móviles, están más pegados a ellos, más que nunca. Aunque al final de la gráfica vemos una tendencia abajo, aumentó significativamente, lo cual nos está indicando de que la gente está utilizando sus dispositivos móviles de muchas formas. Y bueno, como nos dicen en otro artículo, lo que nos está dando de cuestiones interesantes para poder analizar a nivel técnico y también a nivel social, es que nos está avanzando en el uso de los dispositivos móviles entre 2 y 3 años. Es decir, estamos transitando un mundo en que la gente está utilizando su móvil como primera herramienta de productividad. Tenemos nosotros entonces un contexto en el cual, si bien la cuestión de salud, las cuestiones sociales están siendo afectadas de manera grave, incluso de manera profunda, tenemos un contexto en el cual estamos nosotros viendo que la gente está haciendo más uso de dispositivo móvil para sus actividades cotidianas.
En esto, pues algo que ha ocurrido es que ha habido una serie de descargas de aplicaciones. Aquí les estoy presentando algunas estadísticas en cuanto a cuáles han sido las aplicaciones que más se han descargado. Solamente muchas que son de redes sociales, de conectividad con la gente, de mensajería, de entretenimiento, son las que están siendo mayormente descargadas alrededor del mundo. Y vaya, esto es en marzo, ahora tenemos que ver las distintas estadísticas que podamos tener a partir de estas fechas. Industrias que han sido afectadas, pues bueno, han sido varias. Obviamente la industria de la manufactura fue afectada por todas las disposiciones que se hicieron, hay menos trabajadores en las fábricas. La industria de, pues el turismo, los viajes, toda esta industria se vio afectada de manera directa. Todo lo que son los servicios inmobiliarios también se vieron afectados. El sector turismo, el sector de la ropa y la moda y el comercio electrónico también fueron afectados de maneras duras, ¿no? Durante esta pandemia. Lo están siendo durante esta pandemia que todavía no ha terminado. Pero lo que sí podemos decir, algunas que están obteniendo beneficios que han incrementado de manera significativa. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo remoto ha aumentado. De hecho, nuestra universidad ha invertido mucho en lo que es la comunicación a distancia para poder ofrecer cantidad de opciones para que los profesores podamos trabajar y sigamos trabajando. Nosotros mismos, dentro de nuestros departamentos, dentro de nuestras direcciones, nuestras áreas, estamos conectándonos con mucha gente para seguir trabajando, trabajar remotamente. Otra que de manera directa se vio impactada de manera beneficiosa es la industria de la salud, es decir, del cuidado de la salud. Vamos a encontrar ahorita la cantidad de gente que incluso ustedes mismos han instalado aplicaciones para tener una mejor salud, nada más que agua, ¿sí? O sea, hay que tener un médico siempre de lado, pero se vio beneficiada. Otra, innegablemente, que nos corresponde y nos atañe a todos como universidad, es la industria de la educación en línea. Es decir, estamos ahorita viéndonos obligados y debemos de responder a ese reto para ofrecer nuevos modelos y aprovechemos las tecnologías para que la impartición de nuestras clases cobre más sentido en estos momentos de aislamiento. Tenemos la industria en demanda, es decir, todos esos servicios de streaming, de manejo de películas, etcétera, se ha visto beneficiado. La industria de entretenimiento también se ha visto ampliamente beneficiada por ello. Igual la industria de los videojuegos. Han tenido repuntes en cuanto a lo que son sus beneficios, a las utilidades que han obtenido, esto a nivel global. Entonces, no todo es malo o bueno, sino más bien estamos viendo ese contexto en el cual tenemos oportunidades y es como lo tendríamos que verlo. Algo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que estoy presentando en esta lámina, es el incremento de descargas de aplicaciones que se fueron instalando y vemos que la educación y el trabajo remoto incrementaron de una manera importante para sus usuarios sus descargas, es decir, la gente está buscando más aplicaciones porque son los medios con los cuales van a poder o trabajar o seguir capacitándose. Y bueno, algunas otras más que han subido un poco, ahora sí que ciertas industrias con relación a lo que es la logística, la entrega y compartir viajes, que se incrementó muy poco, realmente es muy poco lo que incrementó. En el caso de México, pues no nos quedamos atrás. O sea, de hecho, nos estamos viendo también afectados, como todo el mundo, y también estamos encontrando en todo lo que son las aplicaciones una forma de poder continuar con todas nuestras labores y con todo lo que estamos nosotros haciendo. En este artículo que lo estoy compartiendo de la revista Forbes México, pues lo que nos indica es que en estos 3 meses, es del 9 de septiembre, ha aumentado un 90% el uso de aplicaciones de compras en México, es decir, ya el comercio electrónico llegó a niveles de utilizarlo desde nuestras aplicaciones. Estamos aprovechando, es decir, las ventas no se paran, sino más bien están orientándose a nuevos canales de adquisición de compra de bienes y servicios. De hecho, como lo dice el subtítulo de la propia noticia, 5 de cada 10 empresas en México están duplicando su crecimiento en Internet y 2 de cada 10 registran un incremento de 300 veces el volumen de negocios de ventas en línea. Lo que antes era el reto de que México cambiara hacia un modelo de compra tradicional y que poco a poco se iba orientando hacia las compras en línea, compras desde nuestros dispositivos móviles, ahora ya es una realidad. Todos hemos, de alguna manera, utilizado los instrumentos, las aplicaciones que nos permiten la adquisición de bienes y servicios para poder llevar a cabo todas nuestras acciones del día a día. Es decir, estamos viendo dentro de lo que es el concepto de el desarrollo de aplicaciones, o más bien el uso de aplicaciones,
para nuestra vida cotidiana. Se nos impuso como una realidad. En otras estadísticas, pues podemos nosotros empezar a ver qué tipos de instalaciones se están haciendo específicamente en México. En esta estadística en particular, de AppsFlyer, vemos el caso de Latinoamérica, pero en especial el caso de México, y vemos cómo se están instalando nuestras aplicaciones. Aquí algo que yo encontraba, que yo no había escuchado, era este concepto de orgánico. ¿Cómo son las instalaciones orgánicas y las no orgánicas? Y lo que estamos viendo es que están instalándose más de manera orgánica. ¿Pero qué es lo orgánico en una instalación de aplicación móvil? Las aplicaciones, ustedes que han instalado, tienen dos canales de forma efectiva para hacerlo. Uno, lo que se va a conocer como orgánico, es que yo voy a Google Play, al App Store, es decir, a mi tienda de aplicaciones móviles, y yo busco una aplicación en particular, una utilería, una agenda, quiero hacer ejercicio, quiero ver la aplicación que acaba de sacar el gobierno para poder monitorear cómo vamos con la pandemia, etcétera. Eso es lo que se llama una instalación orgánica, es decir, que la gente busca en las tiendas, con las opciones que nos ofrecen, desde nuestros dispositivos o dentro desde los sitios, poder hacer una instalación, la búsqueda de una aplicación en particular. Las no orgánicas son aquellas aplicaciones que ustedes instalan cuando ustedes encuentran una liga, un código QR y no pasan directamente por la tienda. Entonces, lo que estamos viendo es que ha habido una campaña muy fuerte de muchas empresas en distintas áreas en las cuales ustedes están instalando más aplicaciones desde otros medios que no sean meramente las tiendas. Esto lo que nos está dando es un contexto, cómo está trabajando la gente. Yo, si soy un desarrollador, si yo estoy interesado en generar una aplicación, tengo que empezar a fijarme en estos aspectos porque eso me va a indicar si necesito una campaña publicitaria, si necesito hacer un esquema de publicidad de mi aplicación para que llegue al público al cual yo estoy destinando la misma. Pero son números al final de cabo y hay que interpretarlos. Áreas de oportunidad. Hay distintas áreas que ustedes van a poder encontrar en lo que es el desarrollo móvil. Por ejemplo, la salud y la telemedicina es una de las primeras que se beneficiaron para que los desarrolladores tengamos una oportunidad de generar aplicaciones que le hagan sentido a la gente y que le ayuden en sus problemas. La educación es otra de las áreas que también estamos identificando que está creciendo. El entretenimiento, la logística y entrega y las redes sociales. No estoy metiendo los juegos, no es un área de mi interés, pero es otra de las áreas que también donde se está viendo una de oportunidad para todos aquellos que tengan una idea y que quieran canalizarla para hacer una aplicación móvil. Y vamos a ver algunas de estas áreas y ver qué representa tanto en el sentido estricto de poder ver el fenómeno como tal, así como las cosas que yo voy a tener que tomar en cuenta para poder desarrollar el mundo. En la salud y en lo que es la telemedicina, vamos a encontrar que algo que ha subido son las aplicaciones enfocadas a la salud y el estado físico aumentaron su demanda. Es decir, todos aquellos que en este momento estamos encerrados, hemos descargado aplicaciones y se ha visto un incremento en ello de gente que está buscando aplicaciones para ver su salud, poder hacer consultas médicas incluso de manera remota, o bien mejorar su condición física. Se han encontrado también, por ejemplo, que los chatbots, estas aplicaciones en las cuales ustedes pueden hacer preguntas y quien me está atendiendo, quien me está respondiendo, es un robot, se están desarrollando para ayudar a difundir información relacionada, por ejemplo, con el coronavirus al público en general y responder consultas al respecto. Ustedes pueden, y es relativamente sencillo, poder generar un chatbot que ustedes pueden insertar dentro de sus aplicaciones móviles para poder atender a la gente. Ustedes lo alimentan, ustedes lo entrenan y va a poder interactuar con la gente para que ustedes puedan dar una orientación. Obviamente, requerimos especialistas detrás de ellos para que sea efectivo. Y bueno, ha aumentado la demanda de entrega de medicamentos en línea, esto como consecuencia lógica de lo que está pasando actualmente. Otro de los elementos que nunca hay que olvidar es la salud mental y que ha encontrado nuevas formas de atención. De hecho, hay gente que desde una aplicación puede pedir una asesoría por algún padecimiento que tenga, ya sea la propia persona o un familiar inmediato. Situaciones, por ejemplo, que todos los que hemos estado viviendo de estrés, de angustias, etcétera, poderlas canalizar. Hay incluso quienes han generado juegos para poder atender este tipo de padecimientos, poderlos diagnosticar y poder llevar incluso un registro de cómo van evolucionando
dentro de los contextos médicos y clínicos que les correspondan. Ustedes hacen una búsqueda, cualquiera te dice una búsqueda en lo que era la tienda de aplicaciones de Android. Vamos a encontrar cantidad de aplicaciones que ustedes van a encontrar para lo que es la salud, el manejo de la salud y lo que es la telemedicina. Ustedes pueden ver la cantidad de aplicaciones, ustedes pueden verlas. Hay desde aquellas que te permiten contactar al gobierno directamente, en este caso la Secretaría de Salud, lo que es todo el sistema de salud federal, o bien incluso a los gobiernos locales, a nosotros que vivimos, por ejemplo, en cada uno de los estados, vamos a encontrarnos que cada uno de nuestros estados nos está ofreciendo aplicaciones para poder hacer llegarle a la gente los servicios, la atención que ellos requieren, o incluso el monitoreo mismo de la evolución de esta pandemia. Si bien, como poder mostrarles a ustedes aplicaciones, más bien quiero hablarles también desde la parte de vista del desarrollador. Esta captura de pantalla es, por ejemplo, todo lo que nos ofrece Google. Ustedes pueden empezar a generar sus aplicaciones y no necesitan comprar un dispositivo más caro, sino su propio celular puede tenerlo, o incluso en el caso de de todo lo que son los teléfonos, pero los relojes inteligentes. Ahora hasta nos miden la presión, nos miden muchos elementos de cómo está nuestra salud y podemos aprovecharlo. Podemos definir aplicaciones que vamos a poder utilizar para el manejo de la salud en una aplicación que nosotros requiramos. Vuelvo a insistir, necesitamos especialistas detrás. Nosotros como desarrolladores podemos entender muy bien claramente lo que son los aspectos técnicos de poder utilizar las funcionalidades de nuestros dispositivos móviles, pero necesitamos médicos, necesitamos terapeutas, necesitamos una serie de profesionales que nos van a permitir darle sentido a lo que estamos haciendo y poder ser más eficiente en ellos. Y lo que es interesante es no solamente Google lo hace, sino también, por ejemplo, lo que es en el caso de Android, ustedes sientan al programa de desarrolladores de Apple, van a poder utilizar toda una serie de kits que ya tienen ya desarrolladas, ahora que acaban de salir los nuevos Watch, que nos miden una cantidad de cosas. Vamos a poder desarrollar aplicaciones que nos van a permitir atender incluso de manera eficientes, novedosas, nuevas, lo que son los retos de salud que cada uno tenemos. Y podemos hacerlo a la medida de la gente que los está utilizando. Entonces, una de las cosas que podemos decir es que el desarrollo móvil nos va a permitir incluso entrar en esta línea de apoyo al tratamiento de una pandemia a nivel mundial. Lo que nos hace falta son tanto las ideas como la gente que lo va a llevar a cabo. Muchas personas, obviamente, vamos a encontrarnos ahora en el rubro de la educación, que quieren aprender cosas. Muchos de ustedes han tomado mínimamente un curso, ya se hace viendo videos, viéndose toda una plataforma ya dispuesta para ello. Nosotros ofrecemos muchos cursos en ese sentido, y ahorita bajo la modalidad de niña. Ahora, ¿qué es lo que estamos encontrando? Obviamente que las personas quieren aprender cosas y que les ayuden a afrontar incluso las crisis que estamos ahorita viviendo y nos ayuden incluso a sobrevivir. Cuestiones tan simples como ahora su servidor mismo que aprendió a prepararse ciertos platillos, bien, a ser más cuidadoso en lo que estamos consumiendo, pues son parte de las cosas que estamos nosotros encontrando. La Secretaría de Salud ha generado incluso federal, pero ha generado cursos en línea en los cuales ustedes pueden entender cómo atender a un agente con coronavirus, por ejemplo, si ustedes llegan a tener ese caso. Y lo que estamos buscando es que la gente tenga esa posibilidad de aprender nuevas cosas con las nuevas tecnologías que tenemos. Hay un continuo crecimiento de las instalaciones de aplicaciones educativas. Ahorita las escuelas que estamos, por ejemplo, la universidad que está iniciando clases y que todo a nivel nacional empezaron sus clases. Muchas escuelas han optado por utilizar herramientas como G Suite, Zoom, etcétera, toda una serie de plataformas, ya sean propias o que adquirieron para poder impartir clase. Y algo que es curioso, muchas de ellas van de la manita con una aplicación móvil, la que ustedes quieran, para poder llevar todas sus prácticas, la lectura de documentos, sus tareas, sus exámenes, etcétera, desde un dispositivo móvil. Ante esta demanda, la pregunta es, ¿cómo vamos a cumplir los desarrolladores con todas las expectativas que tenemos o que se han puesto sobre la tecnología misma? Porque si bien la tecnología nos está moviendo a varios niveles, no es la solución completa. Nosotros tenemos que ir de la mano con pedagogos,
con gente que nos permita conocer cómo se aprende ahora en estas nuevas dinámicas de capacitación. A nivel mundial, estas son las cinco herramientas que han crecido en número de descargas, en uso: Udemy, Coursera, Google Classroom, LinkedIn Learning, Duolingo. Son las aplicaciones que más se han descargado para poder atender toda esta demanda de educación que ahora la gente estamos pidiendo sea utilizando las nuevas tecnologías. En el caso del entretenimiento, obviamente vamos a encontrarnos con que se ha experimentado un incremento en el número de usuarios. Muchos queremos distraernos, es válido, se vale, y estamos encontrando que las aplicaciones que nos permiten el tener acceso a contenidos de entretenimiento, pues ha aumentado, se han solicitado más. Cumplen, obviamente, con la ayuda de pasar el tiempo. Es complejo, los que estamos confinados, pues tantas horas en aislamiento, pues necesitamos también pasar el tiempo y tener algunas distracciones. ¿Qué es lo que más ha aumentado? Las aplicaciones que están relacionadas con música y servicios de medios, es decir, todos aquellos que nos permiten disfrutar de la música, ya sea ambiental para poder hacer una tarea, poder disfrutar algo, o bien por servicios de medios. Bueno, si ustedes son desarrolladores móviles, van a ver que tenemos cantidad de aplicaciones, Spotify, si te recordaba yo, Amazon Music, etcétera. Todos están tratando de vendernos, de decir que tienen ofertas para poder atender lo que es la reproducción musical. Todos los que buscamos música con todas las variaciones que se tiene, podemos encontrar en ellas. Pero como desarrolladores, también tenemos potencial. ¿Por qué? Igual que todo, está documentado. Yo tengo, te lo estoy presentando una captura de pantalla, por ejemplo, de una parte de la especificación de todo lo que son de lo que es la programación para lo que es audio, video, imágenes, en lo que es Android. Obviamente, iOS también lo tiene y esto está a disposición de nosotros. Es más, ahorita saliendo de la plática, podríamos empezar a desarrollar una aplicación que me permita a mí hacer algo. Imagínense ahora conjuntar audio, video en una aplicación y que le dé un sentido a la gente. Obviamente estamos en posibilidades de hacerlo. En el caso de iOS, pues obviamente ellos también manejan todo lo que están ofertando. Por ejemplo, en el caso de iOS, también tenemos el tvOS, o sea, todo lo que es el Apple TV para poder utilizarlo y hacer nuestras propias aplicaciones. Vaya, o sea, lo que le estoy tratando al final de transmitir es que si tú eres un desarrollador, quieres meterte en el mundo móvil, todo esto puedes llegar a ser. Y ahorita es el momento para poder aprovechar que una aplicación sea exitosa. Otra de las industrias que también se ven beneficiadas es la de logística y entregas. Muchos de nosotros ya estamos pidiendo mínimamente la comida, las medicinas, por una aplicación, por una página web. Los negocios más lucrativos ahora son los que evitan la socialización, obviamente, y los que no necesitan un entorno físico. Es por ello que se han visto beneficiados. Finalmente, hemos perdido un poco esa capacidad de poder asistir a los restaurantes directamente. Ahora que se están abriendo, pues están limitados. No es aforo completo, sino siempre tenemos un porcentaje en los que podemos estarlo. Y ahorita nos conviene más hacer este uso de estos mecanismos de logística y entretenimiento, de entregas, pero mantener los servicios esenciales se ha vuelto prioritario. Es decir, muchas empresas grandes y pequeñas que envían y hacen operaciones de envío de productos o bien de servicios, etcétera, se ven necesariamente afectados por la situación actual. La economía obviamente está directamente relacionada con la logística y el transporte adecuado, lo que nos va a permitir conducir una mejor adquisición de la estrategia esencial. Pero, ¿qué tenemos más allá de esto? O sea, ¿cómo lo vemos nosotros? Este problema de la logística y la entrega, podemos sentir que es un problema resuelto, pero es un problema muy interesante. Anteriormente a esta pandemia, lo común, por lo menos en países como el nuestro, era que la gente generalmente iba a adquirir bienes a un proveedor de forma directa. Aunque ya había los esquemas electrónicos para la adquisición de bienes o servicios, pues el mayor número de gente prefería o preferimos hacer uso de una entrega en físico, presencial. Pero tenemos un problema ahorita con todas estas disposiciones a nivel mundial,
que no nos podemos acercar los unos a los otros y que corremos el riesgo de un contagio. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues tenemos a los proveedores. Ahora ya no les llega la gente. Ahora ya ellos tienen que buscar otras maneras de hacerse presentes. Algunos, por ejemplo, que ofrecen su menú, sus catálogos de productos y servicios, los hacen llegar a veces de unas maneras muy ingeniosas. Por ejemplo, están utilizando WhatsApp para hacer todas ahora sus pedidos. Conozco gente que hace la vende comida, que nos manda a aquellos que estamos en sus grupos de WhatsApp la información. Pero vamos más allá. ¿Qué tal si quiero llegar a más gente, extenderme, tener esa capacidad? Porque finalmente yo tengo el producto, yo tengo el servicio y se lo puedo hacer llegar directamente a la gente sin necesidad de una intervención física. Bueno, ¿por qué no hacemos una aplicación que consulte ese catálogo de bienes y productos que nos está ofreciendo nuestro proveedor? Todos podemos descargarla, es más, puede ser una aplicación gratuita, no necesitamos cobrar por ella. Podemos hacer la adquisición de los bienes dentro de la propia aplicación. Esa información, obviamente, el proveedor lo que va a hacer es a generar nuestros pedidos y si está conectado a todo lo que es su inventario, va a poder atenderlo de manera eficiente nuestra petición de algún bien o producto. Y no solo eso, sino que podemos ahora, si no contamos nosotros con servicio de mensajería, podemos aprovechar las que ya existen. Ha habido un crecimiento enorme en este sentido de todos los servicios de adquisición de bienes y servicios de mensajería a partir de aplicaciones. De hecho, lo que estamos viendo en este esquema tan sencillo, tan simple, es que cuando los clientes piden algo, se activan una serie, se disparan una serie de acciones, la generación de tu pedido y pedirle, en todo caso, a alguien que pase para que te lo vaya a dejar. ¿Qué es lo que ocurre? Que quien le está esperando, quien puede hacer la entrega ya física, cuenta con una aplicación que no solamente le avisa cuando ya está el pedido, sino ya puede pasar por él y se puede registrar el envío de tu pedido de manera automática. Y simple y sencillamente podemos hacer que la persona que lo va a recoger nos lo va a entregar. Ahora, este problema de que podemos nosotros presentarlo en esta gráfica tan sencilla, pues va a representar una serie de retos tecnológicos muy fuertes. La solución es, vamos a tener que contar con un sistema que nos permita hacer la recolección de datos de todos los bienes y servicios del proveedor, los pedidos que hace la gente, etcétera, y la recolección del pedido tal cual nosotros lo hayamos establecido. Esa es responsabilidad del sistema. Y aparte, tenemos dos aplicaciones. Ojo, no es la misma aplicación, porque una aplicación es para los clientes, quienes ellos ven toda la parte de lo que es nuestro catálogo de productos o servicios que estemos ofertando, y otra aplicación es para aquellos que van a hacer las entregas, todos los muchachos que están haciendo entregas en sus bicicletas, caminando, sus motocicletas, etcétera, tienen otra aplicación en la cual ellos se dan de alta como mensajeros y les llegan los pedidos. Incluso hay en algunos países, por ejemplo, que se está viendo un fenómeno bien curioso, que se empiezan a colgar los muchachos que quieren hacer entregas, bueno, que quieren participar como mensajeros para la entrega de pedidos, que cuelgan sus celulares en los árboles para poder estar más cerca de los puntos de recolección y ser los primeros en obtener el pedido y poder entonces ellos obtener mejores ganancias. Vaya, se está abriendo este mundo a un montón de cosas que antes ni siquiera pensábamos, y todo por la tecnología. En nuestro caso, ustedes han visto que han aparecido una serie de aplicaciones en México. Por ejemplo, una aplicación que sacó la Concanaco es la de Wabi, si algunos de ustedes la han utilizado. Es para que las tienditas, los pequeños negocios, no puedan enfrentar, digo, no vean impedida su quehacer, su entrega de servicios, sino que les permitamos una plataforma. Imagínense, estamos hablando de que esta organización que se tiene pensó en una aplicación para que las tienditas sigan vendiendo, se mantenga el negocio, se mantenga la economía. Eso es lo importante, poder entender que una aplicación no es solamente el portento tecnológico que nosotros podemos programar, podemos nosotros ofrecer, sino que va a ayudar a la gente a enfrentar este tipo de situaciones tan fuertes que estamos viviendo de una manera
concreta, es decir, la gente usa celulares, podemos hacer este tipo de operaciones. ¿Qué necesito si yo soy un desarrollador móvil? Pues necesito aprender algo muy sencillo, es el poder conectar mi aplicación con sistemas externos. Y eso es algo que dentro de la jerga, una de las vertientes que se tiene, son lo que se conoce como la tecnología RESTful o REST en este caso. Tanto Android como iOS nos permiten conectarnos con otros sistemas. Es decir, estamos no solamente teniendo aplicaciones que trabajan con los recursos propios de los celulares, sino que tenemos la capacidad ahora de conectarnos con sistemas que nos van a permitir vincular actividades, acciones, manejar todo lo que son, en este caso, por ejemplo, entregas, la logística, inventarios, etcétera. Es decir, una salida, una parte de lo que algunos denominan el ecosistema de nuestros servicios es nuestro dispositivo móvil. Si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, contamos con sistemas de inscripción escolar, ¿por qué no hacerlo también desde el celular? Nos conviene. Aparte, lo hacemos más eficiente. Podemos nosotros tener información al momento. Podemos aprovechar muchísimas cosas de ellos. Redes sociales es otro de los elementos que se han venido presentando con una alza con esta pandemia en particular. Las aplicaciones de redes sociales nos están ayudando a sobrellevar la soledad y la falta de oportunidades de salir con los amigos. El ser humano es un ser social. Por ende, es importante sentirnos que no estamos solos, en la mayoría de los casos. Los desarrolladores pueden comenzar a incorporar funciones a sus aplicaciones que les permitan a las personas compartir experiencias y seguir en contacto con las personas que queremos seguir en contacto. Ustedes han visto la cantidad de cosas que comparten en sus dispositivos móviles. Bueno, esas cosas que hace Facebook, Instagram, Reddit, etcétera, las podemos meter en nuestras aplicaciones. No las veamos ajenas, hagamos un tipo de desarrollo en el cual yo puedo empezar a promover cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si en mi red social digo que estoy tomando un curso de desarrollo móvil, que estoy tomando mi diplomado de minería de datos, estoy haciendo un montón de cosas, cosas que le van a ayudar a la gente a ubicarte, se van a sentir cerca a ustedes de que están comunicándole a la gente lo que hacen, y cumplimos la función de ofertar y ofrecer aplicaciones que ahora tienen ese punto a su favor, que es la red social. ¿Por qué hablamos de las redes sociales? Porque a veces podría parecer que puede ser algo más de entretenimiento. Obviamente, cuando nosotros estamos viendo lo que son las redes sociales y ustedes lo viven, pues estamos compartiendo todo lo que antes hacíamos, ¿no? Seguirnos a fiestas, compartir que voy a ver a alguien, que llegué a un lugar, que encontré algo, etcétera. Esas son las redes sociales. Recuerden que el ser humano es un ser social. Quiere estar en contacto, quiere compartirle a los suyos lo bueno, lo malo. Quiere decirle a la gente qué está pasando a su alrededor. Y eso es estar en contacto. Estamos viendo que el mundo se hizo más chiquito, es decir, estoy más cerca de la gente con el uso de las redes sociales. Muchos de ustedes, me incluyo, tenemos amigos incluso en otros países y sabemos su día a día porque nos están compartiendo toda esta información. Ahora pensemos que todo eso lo podemos meter en una aplicación. ¿Qué es lo que nos da como resultado en la inclusión de las redes sociales en una aplicación? Bueno, pues incrementa el valor de lealtad del público objetivo a la aplicación que nosotros estamos utilizando o estamos ofertando. Aumenta de una forma más rápida el conocimiento de la marca o negocio, lo que conduce a una, obviamente, a mayor lealtad, a una mejor disposición, a acercar a la gente a lo que tú estás ofreciendo. La capacidad para lanzar anuncios dirigidos con resultados masivos en tiempo real, tú puedes empezar a monitorear todo eso. El marketing se ha visto beneficiado por el uso de las redes sociales. Incluso parte de las cosas que enseñamos dentro de lo que es el marketing es el manejo de las redes sociales para poder llegar a la gente a la que le estamos dirigiendo nuestro producto o nuestro servicio. Asimismo, pues las experiencias de usuario se van a ir mejorando. Van a ver ustedes que hay una mejora en ellas. Y mejora el tráfico de información, así como la clasificación en los motores de búsqueda. Es decir, no solamente es hablar de que la gente se está conectando, sino que tiene beneficios que nosotros también podemos empezar a planificar para nuestras aplicaciones. Si ustedes quieren programar, quieren que sus redes sociales puedan ustedes meterlas dentro de dispositivos móviles, busquen la palabra API. API para Facebook, API para Twitter, API para LinkedIn ID, para lo que quieran, YouTube, Instagram,
Quora, etcétera, lo que ustedes necesiten. Van a encontrar que muchas de sus redes sociales que utilizan nos permiten a nosotros, los desarrolladores, aprovechar su plataforma, su infraestructura, para poder hacer publicaciones, poder aprovechar lo que ellos ya resolvieron. Obviamente, en el caso de las redes sociales, ustedes van a encontrar cantidad de tecnologías. Por ejemplo, un login, lo que me permite a veces es la identificación, ¿sí? Y pueden ustedes empezar a utilizarlo tanto para Android como para iOS. Van a manejar ustedes distintas tecnologías o deben utilizar esas tecnologías para que ustedes puedan incorporarlo a sus aplicaciones. Algo que sí les que puede sonarles un poquito desalentador, pero así es este negocio, es que para poder utilizar ciertas redes sociales, ustedes tienen que pagar por planes de acceso desde las aplicaciones que ustedes desarrollan. Algunas son gratuitas hasta cierto volumen, otras ya son, ya empiezan a cobrarlas ustedes, pero van a tener ustedes la capacidad de entender que si yo veo una red social como una oportunidad, lo voy a ver como una inversión. Y es así de simple como lo vamos a tener nosotros. Pero ya hablamos mucho, ¿no? De las oportunidades que tenemos. Vamos a la siguiente parte, que es también de nuestro interés, que es construyendo una aplicación móvil. ¿Qué significa esto de construir una aplicación? Bueno, pues vamos a empezar a definir algo. Ustedes pueden ya tener una idea de lo que quieren desarrollar, o bien la pueden ustedes buscar. Pero, ¿por qué podemos hacer todo esto? Porque yo al final, si soy un desarrollador y soy alguien que estoy entrando a lo que es la programación de aplicaciones, voy a encontrar que un celular es una navaja suiza. ¿Por qué? Me permite tener acceso a mi correo electrónico, al uso de mis redes sociales. Estoy en comunicación vía chat, vía una llamada telefónica. Tengo geolocalización, es decir, sabe dónde estoy. Puedo ubicar dónde se encuentran las cosas. Puedo manejar a nivel de lo que es la interacción de los usuarios, pues lo que son los push notifications, los correos electrónicos, los mensajes. Podemos manejar seguridad. Podemos hacer compras dentro de nuestras aplicaciones. Podemos manejar información desde un portal, podemos utilizar APIs de terceros y podemos manejar información de distintos niveles, ya sea estructuradas, listas, etcétera, e integrarnos con sistemas de información existentes. Es decir, para mí, como desarrollador, yo voy a ver a mi celular como una navaja suiza. Me está ofreciendo una cantidad de opciones que yo puedo aprovechar para el desarrollo de mis aplicaciones. Pero ¿cómo es diseñar una aplicación? ¿Cómo lo creamos? ¿Cómo llegamos a tener las aplicaciones que nosotros estamos incluso ya descargando? Todo empieza con algo muy simple. En este caso, uno de los documentos que les voy a compartir habla de 10 ideas. Ahorita les voy a decir que podrían ser más pasos, pero voy a ver con estos 10 pasos primeros para poder hablar de algo muy, muy sencillo. Primero, lo primero que nos exige es identificar la idea. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres estar ofreciendo? ¿Qué vas a proponerle al mundo que antes no había? ¿Vas a mejorar? ¿Vas a proponer algo nuevo? ¿Vas a mejorar flujos de información? Vaya, todo empieza con una idea. Todos, cada uno de ustedes, en algún momento se les ha ocurrido, ¿por qué no habría una aplicación que hiciera algo en particular? Vamos a empezar con ello. Siempre vamos a tener esa posibilidad. Después, hay que hablar de lo que es el diseño, pero en este caso, del diseño de la funcionalidad y sus características. Oye, quiero que tengamos la posibilidad de utilizar la geolocalización para que me indique en mi vecindad, en donde yo estoy, cuáles son las ofertas que tengo. Invariablemente, esto es una cuestión técnica, es una cuestión que nosotros tenemos que empezar a conocer más nuestros dispositivos y las capacidades que tiene para lo que nosotros queremos desarrollar. Pero un tercer paso es el realizar un estudio de mercado. ¿O qué aguas? A lo mejor me ocurrió hacer una calculadora, pero ¿qué crees? Y hay miles de calculadoras. Entonces, lo que yo tengo que buscar es, dentro del mercado de las aplicaciones, de los que a mí me interesen, buscar aquellas aplicaciones que son parecidas a mi idea y qué ofrecen, qué están ofreciendo, porque eso es lo mínimo que yo tengo que considerar para realizar la aplicación que yo tengo. Para eso, después que yo ya tenga estudio de mercado, voy a un cuarto paso, que es el diseñar la experiencia de usuario. Experiencia, voy a corregir mis láminas, luego de repente cometo esos errores. Vamos a diseñar la experiencia de usuario, lo que es el UX. Ese UX, que a veces se malinterpreta, no es diseño de interfaces, ¿eh?
es que el usuario sienta algo al utilizar mi aplicación. Para eso, una vez que yo ya tengo definido esta cuestión, vamos a elaborar nuestros bocetos. Empezar a decir, mira, así es, quiero esta aplicación. Y ahora sí, en mi sexto paso, diseño las interfaces de usuario, lo que es el User Interface. Y vamos a definir la forma de trabajo, cómo nos vamos a organizar. ¿Soy yo solo o tengo un conjunto de personas que me van a ayudar a generar una aplicación? Tengo que definirlo. Ahorita está muy en boga el desarrollo ágil, pero no es la única. Después hay que construir la aplicación. Es decir, todo esto que hicimos, todos estos 7 pasos previos, vamos a vertirlos ahora en código, ¿sí?, de computadora para generar la aplicación que yo estoy utilizando. Una vez que yo crea que tenga ya la aplicación que quiero ofertar, voy a evaluar la aplicación, ver que cumple con las cosas que yo pedí, ver que tiene sentido, tiene una serie de factores que me interesa que cumpla, y finalmente lanzamos nuestra aplicación. Ojo, las aplicaciones no se terminan aquí, pero este es el primer paso que yo voy a tener que hacer en la primera versión de mi aplicación. Como siempre, es siempre lo esperado, lo mínimo que yo estoy buscando. Si ustedes quieren ideas para aplicaciones, yo les voy a dejar una tarea. Hagan una búsqueda en Google. Busquen ideas para aplicaciones móviles, en español o en inglés, y van a encontrar páginas que les van a decir qué ideas hay. Si tú no tienes una idea, puedes empezar a encontrar algunas que ya se han elaborado. Incluso les voy a compartir una que a mí se me llama mucho la atención, que dice que son 40, más de 49 aplicaciones móviles, ideas para dispositivos móviles, y que no se han hecho. Es gente que dice, oye, esto es lo que deberíamos estar ubicando para desarrollar una aplicación que nosotros creemos va a tener una visión, un éxito que vaya, se está buscando. No hay una receta, tenemos nosotros que buscar cuáles son las ideas. Ejemplos de algunas ideas que se me hicieron interesantes son unas de telemedicina, por ejemplo, que la gente pueda hacer consultas con sus médicos cuando tiene algún padecimiento o alguna consulta médica. Un inspector de salud, por ejemplo, a partir de un cuestionario o bien de biometría que también ya les permiten sus aparatos, poder ver si estamos bien o mal de salud, si hay algún padecimiento que tengamos o no. Reservaciones en restaurantes con inteligencia artificial, por ejemplo. Ahorita que se viene un desconfinamiento en el cual ya estamos regresando a lo que son los restaurantes y que tienen limitaciones, ¿por qué no hacemos una reservación? Yo quiero este lugar, quiero este lugar y garantizar que estamos respetando incluso la sana distancia que tanto nos piden. Tours y viajes con la realidad aumentada, con viajes virtuales, podemos ya empezar a tener. Ahora ya hace más sentido que poder tener, ir a museos, etcétera. Podemos hacerlo con la realidad aumentada, poder ver cosas, explorarlas, no parar eso. Estacionamientos para vehículos. ¿Cuántos de ustedes no hemos querido una aplicación que nos permita encontrar en una ciudad como la nuestra un lugar de estacionamiento? Ya hay intentos, pero nos hace falta más. Otro que se me hizo bien curioso, que era un identificador de marcas de ropa. Por ejemplo, tú pones una ropa, le sacas una fotografía y a partir de un sistema te diga de qué posibles marcas son. De repente es una pregunta que nos puede llegar a interesarlos. O bien, la realidad aumentada, es augmented reality, para la escuela. ¿Por qué no aprovechar que ahorita todos estamos buscando, por ejemplo, para clases de física, biología, química o cualquiera que fuese el tema, tener productos que nos permitan aprovechar la realidad aumentada y mejorar las experiencias educativas que tenemos? Vaya, ideas hay la cantidad de ideas que tengan, más las que ustedes estén dispuestos a producir para poder hacer frente a este contexto. Si ustedes, les repito, en el caso de las calculadoras, quieren hacer una, tienen una idea. Yo les pongo ahorita el ejemplo de la calculadora. Lo que te van a decir las tiendas, oye, yo tengo 10.000 calculadoras. ¿Qué hace la tuya que no haga las demás? Ese es el gran punto que te va a costar trabajo desarrollar. Ese es el punto al que quieres llegar. Ese es el punto, tener algo distintivo que no haga algo más. En algunas conferencias a las que yo asistí de desarrolladores de aplicaciones, me tocó participar en eventos, por ejemplo, de BlackBerry, cuando era el rey de los dispositivos móviles, hubo alguien que dijo algo, un criterio muy cierto para medir el éxito de tu aplicación. Una aplicación exitosa, lo cito,
Si tu cliente, si tu usuario, al descargarla, la quiere volver, al desinstalarla, perdón, la quiere volver a instalar, porque le dio un valor. Eso es lo que nosotros tenemos que ubicar. ¿Qué aplicación alguien que desinstaló la quiere volver a instalar? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Obviamente es un criterio, pues muy arbitrario, es un criterio, pues no muy acotable a niveles de poder y de dar una respuesta, pero yo creo que esa es la expectativa que tenemos que buscar. ¿Qué aplicación en nuestro contexto nos puede ayudar a resolver una tarea tal cual? Si quieren ustedes empezar a generar sus ideas, ustedes pueden empezar con un bocetado básico. Pueden ustedes decir, oye, yo quiero empezar a decirte cómo es mi aplicación. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en un problema para tratar de explicarle a alguien la aplicación que nosotros queremos usar, queremos desarrollar, queremos incluso proponerla? Yo quiero llegar con mi jefe, yo quiero llegar con mis inversionistas y decirles, miren, esta es la aplicación que queremos. Pero no se las voy a platicar. Algo que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, ahorita es un ejemplo de una herramienta en línea, esta es una herramienta en línea, el cual les permite hacer un bocetado digital. Ustedes van a arrastrar sus botones, van a arrastrar todas sus pantallas y van a poder crear la interfaz a nivel de boceto. Y ya ustedes pueden empezar a aterrizar esa idea, incluso como ejercicio. Si ustedes tienen una idea que quieren llevar a cabo o el objetivo de generar una aplicación móvil, usen una herramienta de bocetado. Esta herramienta es gratuita hasta dos proyectos, les permite trabajar de manera colaborativa. O sea, no les correcta nada, pero no es la única. Pero lo que les va a permitir a ustedes es la capacidad de poder tener una idea y poderla plasmar en algo que pueden transmitirle. No es lo mismo explicártelo, sino, y no es lo mismo tratar de dibujar ventanas cuando yo ya tengo un boceteador que me ayuda para ello. Es una herramienta que les va a ayudar bastante a tratar de llegar a una idea, ser más concretos. Por ejemplo, aquí, esta aplicación, a mí se me ocurrió hacer una aplicación, por ejemplo, para los talleres. Yo quiero que cuando alguien llegue a un taller mecánico, el mecánico saque su celular y te haga tu check de tu carro, todo lo que trae, ver cómo viene, sacarle fotos de ser necesarios para que tu servicio esté a otro nivel. Que te mande un mensaje, que le mande al cliente un mensaje cuando ya tu carro está, o bien que te autorice una reparación. Entonces me va a ser más fácil poder llevar a cabo esto si yo tengo un bocetado que me permita explicar mi idea. Pero algo que les he mencionado es la experiencia de usuario, el UX. Es un concepto que ustedes en el mundo del desarrollo móvil van a encontrar de una forma y frecuente, y a veces no se explica bien, a veces se trata de dejar lo que es a nivel de lo que es el diseño. Este concepto obviamente no es sobre el diseño de interfaces, aunque sí las impacta. Es sobre lo que el usuario siente al usar una aplicación. Pero el usuario siente usar una aplicación, sí, sí siente cosas. Vamos a explicarlas un poquito a detalle. Este concepto, por ejemplo, se explica mejor con algo que nosotros de alguna manera hemos experimentado, por eso lo de experience, lo de experiencia. Si yo les dijera en cuál silla te quieres sentar de estas dos, pues depende, o sea, de muchas cosas. Pero estoy casi seguro que muchos de ustedes se sentarían en la silla negra. ¿Por qué? Porque si yo me siento en ella, yo sé que va a ser cómoda, va a ser confortable, le puedo cambiar la altura, tiene rueditas, se puede mover, etcétera. Lo que ustedes están expresando cuando me contestan, yo quiero sentarme en esta silla, es porque ya lo experimentaron. Ustedes ya lo han vivido. Y en ese sentido, es lo que es la experiencia de usuario. ¿Cómo han vivido ustedes una situación en este caso? Pero ¿cómo se aplica al móvil? ¿Cómo se aplica al desarrollo móvil, el UX? Por ejemplo, tengo dos pantallas y voy a definir que tengo que hacer un juego de colores porque la institución a la que voy a programarle la aplicación pues tiene un estricto alineamiento en el manejo de los colores. ¿Por qué de la izquierda está mal? ¿Por qué la derecha es mejor? La de la izquierda está mal porque no puedo leer lo que está diciendo. No sé si ustedes se han encontrado con aplicaciones en las cuales no pueden leer siquiera el texto que les está presentando. Eso es experiencia de usuario. Eso es algo que nosotros debemos de ser muy claros. Voy con un segundo ejemplo. El código postal.
Aquí les estoy presentando dos opciones de teclado. Uno en el cual voy a tener mi teclado ampliado. Ustedes lo han visto en todas sus aplicaciones móviles, que me está poniendo en la parte superior los números. Abajo me presenta lo que son las letras. Y el otro que solamente es el teclado numérico. ¿Cuál es mejor para un código postal? Pues obviamente el que es el teclado numérico. Eso es lo que es la experiencia de usuario. Es decir, yo como usuario tuve que empezarlo a ver. Es decir, puede parecer a veces un poco caprichoso esta cuestión de lo que es el UX, pero es lo que le va a empezar a dar sentido a tu aplicación, que se sienta natural el uso, que se sienta natural cómo va operando, cómo va funcionando. Y otra cosa que nunca se les debe de olvidar para desarrollar una aplicación es la forma de trabajo. Algo que no debemos de olvidar es que el desarrollo debe ser breve, en tiempo. Una estadística que empecé yo a encontrar de manera frecuente sobre cuánto nos debemos de tardar en el desarrollo móvil es no más de 3 meses. Es decir, desde que yo tengo la idea hasta subirlo a la tienda, no deben de pasar 3 meses. Eso se le llama su ventana de oportunidad de su aplicación. Entonces, si tú tienes un desarrollo muy largo, por ejemplo, de los sistemas tradicionales que nos llevan años a veces hacerlos, pues no vamos a alcanzar esa ventana de oportunidad que tiene tu aplicación. Entonces, debemos de ser breves. Estamos hablando de 3 meses de desarrollo. Esta ventana de oportunidad obviamente no puede ser muy grande. Por eso es que surgen también algo que vamos a conocer como las metodologías ágiles. Es como nos recomiendan en general, pero no es la única manera de desarrollar nuestro software. Hay muchas tecnologías, muchas metodologías de desarrollo ágiles. Yo les estoy presentando nada más brevemente lo que es la ventana clásica de Scrum, ¿sí? Que nos lo da Visual Paradigm, ¿no? Y en este caso lo que nos va a decir es cómo debemos organizar nuestro trabajo. Si ustedes trabajan solo, bueno, pues se van a tener que aventar todo el ciclo solos, pero si tú tienes un equipo de desarrolladores, vas a poder lograr a partir de ciertas iteraciones poder desarrollar tu aplicación, desde que tú lo defines hasta que tú lo tienes. En términos generales, lo que les quiero más bien transmitir es que conozcan las metodologías ágiles de desarrollo, porque va a ser una de las formas de trabajo más ad hoc para lo que es el desarrollo móvil. Ustedes van a encontrar que lo que es el desarrollo ágil o estas metodologías no son exclusivas para lo que es el desarrollo móvil, porque incluso nacieron en el mundo del desarrollo de videojuegos, pero les va a permitir tener un desarrollo controlado, evolutivo y creciente y ordenado de sus productos de software. En ese caso, yo lo único que les diría es, aprendamos a desarrollar de forma ágil para poder aprovechar las bondades que nos está prometiendo hacerlos. Que en muchos casos, yo he visto equipos de desarrollo móvil ágiles, que es algo que a mí me gustaría llegar a formar, o sea, gente que esté trabajando en ágil, pero hacerlo de manera muy centrada en lo que es el desarrollo móvil, que es para lo cual están pensadas también estas metodologías. ¿Cuánto cuesta una aplicación finalmente para poder empezar a cerrar esta discusión? ¿Cuánto cuesta construir una aplicación? Bueno, obviamente hay muchos factores de cada aplicación. Dependemos de los integrantes del equipo a considerar. Por ejemplo, podemos hablar de un programador de la aplicación, quien va a hacer la codificación, tiene que ser especializado en Android o en iOS. Un diseñador de nuestras interfaces, un diseñador UX, un programador de nuestro backend. Entonces, eso lo que nos va a dar a nosotros es una serie de elementos para que nosotros podamos decir, vamos nosotros a entender qué es lo que es cobrar. Pero vaya, lo que nos estamos empezando a dar cuenta es que puede ser algo bastante oneroso, pero créanme que si ustedes aprenden el desarrollo móvil o le entran al desarrollo móvil, es una de las industrias que les va a dar trabajo, les va a permitir a ustedes crecer, les va a permitir a ustedes hacer parte de incluso de una economía que necesita que la gente esté trabajando. Para una idea inicial, se puede usar una serie de calculadoras. No sé si ustedes conozcan o no de las calculadoras, pero estas calculadoras ya existen. De hecho, las dos primeras están en inglés. Ustedes, bueno, si no les importa el idioma, pueden aplicar algún desarrollo que ustedes quieran y pueden saber cuánto les va a costar hacerlo en una aproximación. La tercera es una calculadora mexicana. Y usted les va a preguntar cosas muy
muy sencillas. Les va a preguntar desde cómo quieres que sea tu aplicación, si la quieres, quieres que sea óptima o no, etcétera. Déjenme, voy a, quisiera compartir mi pantalla, compartir la pantalla, déjenme un momento, voy a compartir el. Aquí está. Aquí está. Esta es la página. Por ejemplo, si ustedes tienen una duda, tienen una idea y quisieran saber cuánto les va a costar, pueden utilizar esta como un ejemplo. Les va a dar un aproximado. Obviamente, también si ustedes están interesados en que alguien les desarrolle la aplicación, pueden entrar a este tipo de calculadoras y les va a permitir tener un estimado sobre lo que es el costo de una aplicación. Por ejemplo, esta calculadora les va a decir cómo quieres nivel de calidad de tu aplicación, lo cual es bastante subjetivo, pues yo siempre voy a querer la óptima, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice una buena relación calidad-precio, o no me importa tanto la calidad, o sea, pues eso ya les da a usted algún indicio de cómo pueden empezar a percibir el desarrollo de su aplicación. Voy a hacer una intermedia, algo que les van a preguntar siempre, ¿la quieres para Android? ¿La quieres para iOS? ¿O la quieres para ambas? Por lo general, nosotros siempre pedimos ambas. Ojo, vean que del lado derecho, en la esquina superior de esta página, empieza a verse un numerito, está en pesos. Cada que ustedes avanzan, les está dando un estimado de cuánto está costando su aplicación. Ahorita, con tres pasos, ya llevo 40 mil pesos para mi aplicación. Es lo que me va a costar mi aplicación. ¿Qué quiero? ¿Una interfaz sencilla, personalizada, una interfaz replicada de la web, nuestro diseño? Supongamos que estamos pidiendo hacer una aplicación que nos va a ayudar con lo que es una logística, una entrega. Voy a pedir que sea personalizada, porque voy a pedir varias cosas. ¿Cómo quieres sacar beneficio de su app? ¿Quieres que sea libre? Es decir, que no le cueste a la gente adquirirla. ¿Quieres una aplicación de pago? Es decir, que cuesta la aplicación. ¿Compras dentro de la aplicación? O no sé todavía. Yo, como estamos con el ejemplo de lo que es la logística, voy a pedir que sean compras dentro de la aplicación. Y vean, ya aumenté el precio, ¿eh? De 40 mil que yo tenía, ahora ya son 104 mil pesos. Lo que está costando desarrollar una aplicación. Oye, ¿quieres que tenga un sistema de acceso, login? Logueo, acceso, yo diría. Es decir, que te puedas identificar. Sí, con redes sociales, porque es lo que la gente normalmente utiliza. Pues ya le agregó 16 mil pesos más, ¿no? Ya son 120 mil pesos los que tengo. ¿Tu app tiene que estar integrada con un sitio web? Sí, en mi caso sí, sí es la aplicación que tengo. ¿Y los usuarios tienen sus propios perfiles? Sí, porque yo quiero que cada quien le pueda hacer compras distintas y aumenta más. ¿Tu app necesita un panel de administración? Sí, tal vez necesita administrar lo que tengo. ¿Qué idiomas usará su aplicación? Nada más hay un único idioma, nada más me interesa el mío. No le aumento precio, pero ya llevamos bastante. ¿En qué estado se encuentra su proyecto? ¿Es solo una idea? ¿El boceto está preparado? Solamente es la idea. Es lo que lleva. Y me dice que esto me puede llegar a costar al menos 168 mil pesos. Y es más, ellos me ayudan a contratar a los desarrolladores que me van a generar mi aplicación. Y es una aplicación que se me ocurrió ahorita al vuelo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ahorita en una etapa en la que ser desarrollador móvil puede ser muy beneficioso si tenemos la capacidad, tenemos la voluntad, la intención y estamos preparados para poder hacer uso de estas tecnologías. Voy a regresar a mi presentación, nada más quería presentarles un ejemplo de una calculadora. Ok. Y más bien lo que tenemos que hacer es, nada más a manera de conclusión, todo lo que estamos viendo. Lo que está afectando lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Mucha gente de negocios te dice, en las crisis busca las oportunidades. Trata de encontrar, entender qué es lo que está pasando y entonces tú hacerte presente y sacar un provecho. Y creo es lo que nos está pasando. Sabemos esta crisis, aquellos que somos desarrolladores, estamos interesados en ser desarrolladores móviles, como una serie de oportunidades. Ahorita, ¿qué es lo que va a cambiar? Recuerden, el mundo ya no es el mismo. Están cambiando todo. Todo está cambiando. Si tú tienes una idea, podemos llevarla a la práctica. Y tienes toda la tecnología, alguna que ni siquiera tú conocías,
para poder llevar a tu aplicación a buen puerto. Hacerlo no es sencillo, se requiere una formación, se requiere poder entender las tecnologías, poder hacer uso de ellas. Pero créanme, se puede llevar a cabo las ideas que ustedes tienen en este momento. Y pues, Patti, si gustas, que pasemos a preguntas y respuestas. Claro que sí, Alejandro. Mira, pues muy rico también la presentación. Y bueno, pues rescatamos a lo largo de la misma, hubo varias preguntas. La primera que rescatamos es de Fernando Valdés Rodríguez. Nos pregunta, ¿cómo la UNAM, más bien para la UNAM, cuál sería el aporte en el desarrollo de las apps fuera de reforzar estas tendencias para el uso comercial y de entretenimiento barato? Yo creo que más bien se refiere a todo el desarrollo que podríamos realizar o se está realizando y que algunos ya han realizado incluso dentro de del mismo diplomado para la UNAM. Si quieres abordar ese punto. Bueno, recuerden que en la universidad tenemos como objetivo la divulgación de la cultura en todos sus niveles, técnico, humanístico, entretenimiento, vaya, sea es amplio nuestro marco de oportunidades. Pues hay varias. A nivel de lo que es la educación formal, tenemos egresados de las carreras de ingeniería en computación, de ciencia de la computación, que ya están integrando, ya se hace como materias optativas o parte de las materias curriculares, lo que son los temas de desarrollo móvil, es decir, la gente ya está saliendo preparada. ¿Qué necesitamos? Las ideas, mucho, mucho de las ideas. Ahora, en lo que es la educación continua, por ejemplo, que nos toca a nuestra dependencia, pues nosotros tenemos ya un abanico de cursos que ofertamos al público en general, a la comunidad universitaria, para que se capaciten en esas tecnologías, específicamente en dos, en lo que es iOS y Android, que son nuestros cursos que tenemos. Y finalmente, como ustedes lo escucharon al inicio de la presentación, yo soy el coordinador académico del Diplomado de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. Lo interesante de nuestro diplomado, por ejemplo, es que cada uno de ellos tiene que elaborar un proyecto para, en este caso, dos plataformas, Android y iOS, la misma aplicación para nuestras dos plataformas. Y ahorita yo tengo egresados del diplomado que están haciendo aplicaciones para atender el COVID. Por ejemplo, tengo a alguien que está en la Secretaría de Salud y está desarrollando una aplicación para que te genere un código QR y le diga a la gente, a partir de un cuestionario, se genera un código QR, le diga a la gente si va a entrar al trabajo o no, si hay una condición que tiene que considerarlo. Es decir, nosotros como universidad estamos formando a la gente para que ellos puedan encontrar las oportunidades y ser congruentes con nuestro contexto actual. Y creo que lo hemos logrado, en ese sentido, al menos en lo corto que yo podría atestiguar. Ok, Miguel Yersaín Morales Ansúrez, ¿qué tecnologías recomiendas para el desarrollo de chatbots? Hay varias y ahorita de bote pronto no te podría decir alguna. Te voy a pedir, Patti, que estas me las dejes anotadas, por favor, para poderlas hacer llegar junto con los demás. Ahorita, al estar preparando esto, me olvidé un poquito de las demás. Hay varias. Tienes tecnologías con Google, si no mal recuerdo, con Facebook también puedes manejarlas. Déjame revisarte cuál sería la tecnología más adecuada. Ojo, se pueden insertar en tus aplicaciones web y podemos alimentarlas. Le estoy pidiendo ahorita a Patti que me anote esta en particular para que cuando les hagan llegar el material, también les haga yo llegar esta respuesta técnica para poderme extender un poquito más en por qué les recomiendo una que otra. Ese sería ahorita lo Okay. que yo les puedo compartir. Aquí, Javier Salazar Argonza nos dice que podrías, por favor, indicar cuáles son los mejores frameworks para desarrollo de apps y que sean compatibles con las tiendas de Google Play y Apple. Bueno, hay varias plataformas, los frameworks, aquellos que son desarrolladores, lo que nos permiten es, de alguna forma, tratar de homologar, uniformizar el desarrollo de aplicaciones. Conozco algunos, por ejemplo, es de App Accelerator, es una plataforma, es un framework que incluso está en la nube y te va a llevar desde el desarrollo de tu aplicación, desde tus primeras ideas, hasta su publicación, pruebas ya operativas. Anteriormente usaba un lenguaje de tipo script. Se me hacía muy, 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 muy interesante ese framework. El único inconveniente es que es caro. Es decir, te va a costarlo. De los gratuitos,
Académicamente había uno clásico que era Apache Córdoba, que es lo que te permite es hacer un desarrollo multiplataforma, y la metáfora que utiliza es que tú vas a generar, que tus pantallas las vas a ver como si fueran páginas web. Es una otra estrategia. Y Microsoft, a partir de hace unos años que adquiere Xamarin, Xamarin era un framework multiplataforma, podías desarrollar aplicaciones para iOS, Android y Windows Phone, cuando había Windows Phone, y este framework, podías tener un código muy similar para los tres y hacer tus aplicaciones con un solo código, y salían tus distintas versiones para tus aplicaciones móviles. Actualmente es parte de Visual Studio, y hay para que tú puedas desarrollar nada más para iOS y Android. Estos frameworks, al final, la ventaja que tienen es que tratan de reducirte los problemas inherentes cuando tú quieres desarrollar la misma aplicación para más de una plataforma. Por lo general, siempre nuestros clientes, siempre nuestros empleadores nos van a pedir que nuestras aplicaciones salgan para Android y iOS. La manera tradicional es que tengas un equipo de Android y un equipo de iOS para hacer estos desarrollos, lo cual es caro. Pues lo que tratan de hacer estas herramientas es con una misma interfaz, un mismo lenguaje, un mismo framework como estos, para que tú puedas hacer tu desarrollo y lo puedas tener en las plataformas que tú quieras. Entonces, privados o de cobro, por ejemplo, a mí me ha gustado lo que es App Accelerator. Gratuitos, puedes usar Apache Córdoba, no te cobran nada. Y en el caso de Visual Studio, Visual Studio tiene su Community Edition, pues tú puedes utilizar el Community Edition para trabajar con ellos. La programación en el caso de producto de Microsoft es en C Sharp. Pero vaya, la cuestión es probarlos y ver cuál es el que te gusta. Mira, aquí hay una muy interesante de Marta Rosa Gallegos Ramírez. Nos pregunta: ¿cuáles son las ventajas de hacer una aplicación móvil o bien un sitio nada más responsivo? Una de las primeras soluciones que se le dio al desarrollo móvil fue el desarrollo de sitios web responsivos. ¿Qué significa esto? Que se puedan adaptar al dispositivo, a la pantalla del dispositivo que se tiene. La gran ventaja que te da un sitio web responsivo es que ya no tienes que volverlo a programar. Esa realmente es la ventaja que se tiene. Si tú ya lo hiciste, ya invertiste recursos, gente, etcétera, al hacerlo responsivo, pues te da esa posibilidad de usarlo. Incluso si ustedes ven la calculadora que les di, una de las preguntas era si tú querías un desarrollo estilo web. Lo que trata de decir esa pregunta es si yo te hago mejor un sitio web para que simple y sencillamente desde tu navegador lo uses. Pero ¿qué pierdes? Porque si pierdes algo, que no aprovechas todas las capacidades técnicas de tu dispositivo. No cuentas con ciertos elementos o te ves limitado, por ejemplo, en el uso de geoposicionamiento, almacenamiento interno, etcétera. Son cosas que le sacas mayor provecho si lo haces directamente sobre tu dispositivo móvil. Tendríamos que ver el caso en cada aplicación si nos es suficiente tener una página en lugar de una aplicación. En una aplicación, tú puedes hacer uso de servicios web, puedes guardar localmente, tienes base de datos local, puedes sacar fotografías, puedes reproducir video, puedes grabar audio. O sea, vaya, tenemos ciertos convenientes de usarlo directamente sobre un dispositivo, hacer una aplicación específica para un dispositivo, que simplemente tener un desarrollo web. No sé si con eso contesté yo su pregunta. Yo creo que muy bien, Alejandro. Y Asael Fernández me nos pregunta, ¿qué aspectos éticos hay que considerar y cuáles son las y si existen algunas guías al respecto sobre el desarrollo? Bueno, hay las tiendas de desarrollo de aplicaciones, cuando tú programas para ellas, ya tienen lineamientos de publicación. Por ejemplo, ahorita de las cosas que me recuerdo de lineamientos, por ejemplo, no puedes vender narcóticos, no puedes hacer una aplicación para la venta de narcóticos o para el juego de azar. O sea, tienes tú ciertos lineamientos que ellos van a buscarlos. Hace años, por ejemplo, yo me enfrenté a una situación, estábamos haciendo una aplicación de hace años
para los carnavales de Trinidad y Tobago. Se hizo la aplicación suficiente para ella. Y las fotos que publicamos, porque te piden fotos de tu aplicación, las que vemos en la tienda para tus screenshots, las capturas de pantalla de tu aplicación, pues las muchachas se veían muy bonitas con la indumentaria que se tenía, pero nos las rechazaron porque las consideraban, hasta cierto de punto de vista, muy reveladoras, o sea, cayendo casi en la pornografía, pero no era nuestra intención y realmente no eran pornográficas, digo, o sea, era una muchacha, se veía muy linda, muy bonito su vestido, pero nos la rechazaron, no nos los dejaron con esa imagen. Entonces, ni siquiera era la aplicación, era la imagen de publicidad que se tenía. ¿Y qué otros aspectos hay? Por ejemplo, en el caso de Apple, yo ahorita les he insistido mucho en que tienen que ser ya ideas muy originales. ¿Qué está ocurriendo? Como Apple tiene, ahorita si ustedes entran a cualquiera de las tiendas, Apple Store o Google Play, van a encontrar miles de aplicaciones. Muy probablemente la idea que tú tengas ya alguien la hizo. Entonces, Apple o App Store, sobre todo el App Store, te dice, no voy a subir tu aplicación porque hay una que hace exactamente lo mismo que la tuya. Entonces, hay un proceso de validación, pues ahora sí que de aprobación de tus aplicaciones que tienen que pasarlo. Incluso la universidad misma tiene lineamientos propios para que nosotros podamos subir aplicaciones en la tienda de aplicaciones de la UNAM. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si los hay, los publican, los tienen. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, el caso de Samsung. El caso de Samsung fue hace muchísimos años. No tenía una guía de aprobación. Pues tenías que mandar tu aplicación y ellos te la evaluaban. Y nos la rechazaban. Y nunca sabíamos por qué nos la rechazaban. Afortunadamente, sus mecanismos de aprobación eran muy eficientes, nos mandaban un video. Bueno, pues fuimos de esa manera, ensayo y error, teniendo una guía nosotros a partir de las experiencias que teníamos. ¿Qué es a lo que voy al final para tratar de resumir esta pregunta? Si hay guías, sí, tanto el App Store como el Google Play tienen sus guías. Voy a proporcionarles las ligas para que ustedes las vean, incluso para que ustedes tengan como referencia qué es lo que les van a preguntar o qué es lo que van a evaluar de su aplicación para que se pueda aprobar. Muy bien. José Arturo Hernández nos pregunta si la aplicación de Wabi de las tiendas que mencionaste ya se puede descargar. Sí, ya se puede descargar. Incluso te pide registro. O sea, ya ustedes pueden probarla. El dato completo, ¿no? ¿Perdón? Y con No, en por favor. la presentación que nos diste ya viene la liga de donde pueden obtener también información, ¿no? Sí, bueno, le comentaba a Pati que les voy a mandar todas las ligas que consulté para que ustedes las puedan revisarlas. Todas las noticias que aparecen, se las estoy dando, aparece. Ahora, ojo, ustedes pueden buscar, porque está parando ya iOS, la aplicación en la App Store o en el Google Play, ponen Wabi y ya la pueden ustedes ubicar. Les va a pedir que se registren. Y va a aprovechar la geolocalización porque les va a ubicar las tiendas que están cerca de ustedes para poder hacer sus pedidos. Muy interesante. Para muchos que de los que están preguntando acerca de un poco de la oferta y esto, sobre todo, ¿cómo pueden accesar a ella? ¿Cómo yo, a partir de qué conocimientos puedo desarrollar una aplicación o cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta para poder yo iniciar con este proceso de desarrollo, Alejandro? Bueno, varias condiciones. Uno, las básicas. Para que tú puedas desarrollar aplicaciones móviles, tienes que ser programador. O sea, tú tienes ya que tener lo que es algo así como nuestro curso de introducción a la programación para poderlo hacer. Y después, un lenguaje de programación orientado a objetos. Lo pido orientado a objetos porque es lo habitual en este tipo de lenguajes. Que tú puedas hacer un diseño, puedas hacer tú una programación, el manejo de la herencia, etcétera, todos esos conceptos, ya tenerlos claros. Esos tenemos algunos cursos, no me recuerdo, tenemos incluso de programación con Java, que se puede utilizar. Algunos pueden ya estar programando en Python, no hay problema, con que ustedes sepan un lenguaje de programación, variables, estructuras, etcétera, lo hagan. Y los lenguajes que se deben de aprender, ojo, son dos. En el caso de Android, puedes ahorita seguir desarrollando en Java, pero
Actualmente lo que tienes que aprender es Kotlin, tal cual. Esos los enseñamos nosotros en nuestros cursos de Android. Entonces, tenemos nosotros dos cursos de Android, el básico y el avanzado, y ahí enseñamos lo que es Kotlin. Y tenemos lo que es el, para el caso de Apple, tenemos que aprender Swift. Ambos lenguajes, tanto Kotlin como Swift, son lenguajes tipo script, tal cual. Son muy sencillos de aprender. Bueno, les repito, nosotros tenemos nuestros cursos para que ustedes los aprendan. E incluso si ustedes van más allá, o sea, porque estamos hablando ahorita del desarrollo. Tú ahorita yo lo que les llamaba de UX, de lo que es desarrollo ágil, de lo que incluso son modelos de negocios, son cosas que incluso en nuestro diplomado de Agua Comercial, en nuestro diplomado enseñamos. O sea, que es parte de nuestra propuesta. Es decir, queremos nosotros formar líderes de desarrollo móvil, tal cual, que puedan atender proyectos de desarrollo móvil. Ok, Alejandro. Luz María Ramírez Romero, ¿qué herramientas son más populares para el desarrollo de apps en Android, específicamente en Android? Bueno, en el caso de Android empiezas con herramientas, lo que es el Android Studio, que es gratuita, te la regalan. Y Google acaba de sacar un framework que es para el desarrollo de aplicaciones móviles que se llama Flutter. Entonces es otro framework que ustedes pueden descargar y pueden ustedes desarrollar con él. Incluso el Android Studio le puedes instalar los plugins de Flutter y van a poder desarrollar con él. Entonces es parte de hacerlo. Ahora, no sé si solamente sea para desarrollar aplicaciones o bien se pueden integrar otro tipo de tecnologías, porque, por ejemplo, lo que son las redes sociales, tú puedes integrar APIs, puedes descargar plugins de terceros que te van incrementando la capacidad de programación para tus aplicaciones. Muy bien. También, nos pregunta Estefanía Delgadillo, nos pregunta qué tipo de pruebas se recomiendan para verificar una buena experiencia de usuario. Bueno, sobre experiencia de usuario, lo que necesitamos obviamente es acercarnos a un profesionista. Desgraciadamente no hay un checklist así tal cual. ¿Qué es lo que puedo yo indicarles? Hay un documento que yo me encontré, pues, les voy a pasar la liga, ahorita estoy anotando las ligas que tengo que pasarles, para que ustedes vean ejemplos de lo que es el uso correcto o las experiencias de usuario, casos de éxito aplicados a los desarrollos móviles. Es todo un tema, es todo un tema lo que es UX. Vuelvo a repetir, ¿cómo haces una especificación? O sea, ¿cómo lo dices? Algo muy simple, por ejemplo, yo quiero que cuando hagas una consulta de mi catálogo de productos, no te tardes más de 2 segundos para presentarlo. Eso ya es, ¿por qué lo pido los 2 segundos? Porque si me tardo más de 7 segundos, la gente cree que algo le falló a la aplicación. Y ustedes lo han experimentado. Es complejo. Por eso les voy a pasar una liga a aquellos que quieran recibirla, para que vean algunos casos de éxito o casos de estudio de UX aplicado al desarrollo móvil, para que podamos aprenderlo. No hay un checklist así tal cual, no hay algo así general para hacerlo. Pero yo creo que si les empezamos a presentar los casos, algo que va a ocurrir es que van ustedes a empezar a tener esa sensibilidad, ya tanto como desarrollador, es decir, un usuario quiere entender esto de mi aplicación para este caso. Y yo como desarrollador entiendo al usuario, pero también ya puedo ofrecerle esa experiencia. Ese sería el objetivo. Repito, no hay un checklist, pero yo les comparto una lista de ejemplos exitosos del uso del UX. Ok. Luis Gallardo te pregunta, Alejandro, que si recomiendas implementar las prácticas de DevOps para el grupo de desarrollo de aplicaciones móviles pequeño. Mira, invariablemente debes de hacerlo. Todo lo que es la depuración, todo lo que es el manejo de pruebas unitarias. Ahorita en el desarrollo móvil, ahorita estaba recordando en el caso de Android, hay una herramienta que te ayuda mucho que es JUnit, el cual te permite hacer pruebas unitarias de tus programas.
Yo recomiendo, o sea, no sé, ahorita el caso que tengas, el caso que tú estés enfrentando y tengas que hacerlo, pero tienes que hacer pruebas, pruebas y pruebas y pruebas, en la medida de lo posible. No puedes tú sacar un producto que no hayas probado. O sea, independientemente de lo grande, lo complejo o lo simple que sea tu aplicación, debes de probarlo. Algo que impacta, si tú lo ves, revísate en las tiendas de aplicaciones los comentarios de cualquiera de las aplicaciones, ¿eh? De cualquiera de las aplicaciones que tú tengas, las mejores que tú veas, y siempre vas a encontrar comentarios negativos. Ese es el pago que tú tienes que hacer si no tienes un manejo de depuración. Te digo, hay herramientas, algo que nosotros, por ejemplo, metimos en el caso del diplomado es un módulo de seguridad. ¿Cómo metemos seguridad desde que yo estoy codificando mi aplicación? ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienen nuestras aplicaciones y que ustedes lo han visto es el robo de información. Pues, ¿cómo hacemos aplicaciones que contrasten ese problema, ese flagelo? Y lo hacemos. ¿Por qué lo enseñamos? Porque lo tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, algo que cualquier desarrollador, en el caso de la plataforma Android, debe de hacer es: no puede subir su aplicación si no la ha ofuscado mínimamente. ¿Qué significa esto? Que vamos a combatir el que me hagan ingeniería inversa, que a partir del programa que yo subí, me puedan recuperar el código original. Y por mínimo que sea tu aplicación, por muy simple que sea, tienes que hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿sí recomiendo? Sí, siempre tienes que hacer pruebas de bugueo. ¿Cuánto tienes que hacerlo? ¿Cuáles son las horas que tienes que invertirlo o el tiempo que te va a llevar? Es el que tengas, pero hay que optimizarlo. No puedes tú dejar de probar una aplicación. Una de las preguntas que fue recurrente es, ¿qué sería mejor, una app o una PWA? Ahí sí no comprendí. Una PWA. Bueno, el PWA viene a ser el acrónimo de lo que es una Progressive Web App, o sea, tal cual. Y cómo ponerlo en pocas palabras. Al final estamos tratando, el mundo web lo que tiene es que tenemos mucha gente trabajando en ella. De ella nosotros hemos empezado a aprovechar su conocimiento, toda la expertise que tiene, para poder también usarlo en ventaja de nuestras aplicaciones móviles. Y ha habido, o sea, al igual que el desarrollo móvil ha ido evolucionando, también las aplicaciones web han ido mejorando. Y se supone que las PWAs es lo que nosotros anteriormente llamábamos como aplicaciones híbridas, que sacan lo mejor de la web, pero utilizan llamadas a plataforma nativa. Yo las conocí, vuelvo a repetirlo, como lo que son las aplicaciones híbridas. ¿Qué ventajas tienen? La ventaja es que es más rápido desarrollar en ellas, es más rápido programar para ellas y es más, puedo aprovechar la gente que ya utilizaba la web para hacerlo. ¿Qué desventajas tiene? Que de repente dependo por lo menos lo que yo conocía, de que haya los plugins para el manejo, por ejemplo, del acelerómetro, para el manejo de la cámara, para el manejo de del web local. Al final, si tu aplicación identificas tú que tiene, dependiendo tú de la herramienta que utilizas, del framework que estás empleando para ella, puedes aplicarlo correctamente y te va a dar el beneficio de generar la aplicación, pues úsala, no hay ningún problema. Voy a repetir, ¿qué es lo que tratan de hacer estas aplicaciones? Reducir el tiempo de capacitación de la gente, de desarrollo, aprovechando la experiencia que tiene toda esta gente que viene del mundo de la web. Y son decisiones que de repente depende del proyecto. Hay aplicaciones muy simples, por ejemplo, aplicaciones muy repetitivas. ¿Sabes qué? Quiero un catálogo, quiero hacer selección sobre de ellos, quiero mandar la información a un servicio web para que se procese, recibir la llamada. Pues a lo mejor utilizando una de estas herramientas de esta vertiente, me resulta más rápido.
Y a veces es lo que queremos, que salgan lo más rápido posible. Es difícil, habría que hacer una evaluación concreta, porque cuando tú tienes aplicaciones nativas, pues obviamente ahí lo que necesitas es al experto de la aplicación nativa, al experto que te sabe utilizar la herramienta y te va a servir para una plataforma en particular. Entonces, de repente tienes que sopesar eso. ¿Qué me conviene más? Tendríamos que hacer un análisis, pero en general es, si es una aplicación que no requiere muchas de las especificaciones de un dispositivo en particular, nos vamos por una PWA. Tal cual. Muy bien, Alex. Mira, estamos llegando ya al cierre de nuestro seminario. No quiero dejar de pasar las felicitaciones, sobre todo muchísimas Gracias. felicitaciones para ti, por la exposición, por la claridad, por el tema que fuimos abordando. Para algunos de ellos era algo desconocido, por ello también te agradecen mucho la claridad con la que manejaste el tema. Y tengo que cerrar, voy a cerrar con una más que pregunta, les voy a dejar aquí. Fernando Valdés Rodríguez nos dice, bueno, el reto como docente sería desarrollar un curso empleando los smartphones con diferentes apps. Entonces, pues invitaba a todos sus compañeros docentes que se encontraban dentro de la sala, pues a tomar parte de ese reto, ¿no? Y bueno, como vamos a ser muy puntuales también en el cierre, pues agradecemos de verdad su participación en el seminario y les invitamos a la siguiente, que va a ser el 8 de octubre, con el tema de cómo sobrevivir a la docencia en ambientes no presenciales. Tendremos la participación de la doctora Marina Kriskowski, la maestra Elizabeth Martínez y la maestra Patricia Martínez Falcón, equipo de trabajo de la Coordinación de Tecnologías para la Educación de la misma de GETIC. Les haga, pues a algunos les podrá ser muy, muy interesante, sobre todo la parte docente, en que estamos pues revisando todos y todas las herramientas que se pueden tener para hacer esa transformación digital o quedarnos en esta, aprovechar lo que tenemos de tecnología para irnos hacia los ambientes no presenciales. Y bueno, pues a nombre de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, les deseamos que sigan gozando de salud en compañía de sus familiares y les esperamos en el próximo seminario. El día de mañana les mandamos su presentación con toda la información, las ligas e incluso las preguntas o más bien las respuestas que el maestro Alejandro dio durante la última tramo del seminario. Y les agradecemos la espera de la constancia, que será aproximadamente en 8 días. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta Gracias a todos. participación. Muchas gracias a todos. Gracias.